Muy bien, mis queridos educandos. Ahora vamos a trabajar la regla del hospital y ver dónde se aplica. La regla del hospital me va a permitir encontrar el límite de funciones, o sea, de funciones que me dan indeterminado, 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Recordemos que previamente cuando trabajamos límites, nosotros cuando encontrábamos este tipo de inconsistencias, este tipo de indeterminaciones, lo que hacíamos era transformar la función factorizándola. Y después de transformarla sí podíamos determinar un valor del límite. Ahora, entonces, me explico. Tenemos por ejemplo este límite cuando x tendía de f de x sobre g de x, siendo f y g diferenciables. Y en este caso que g tenga que ser diferente de 0, ¿cierto? Entonces ahora, si nosotros reemplazamos o evaluamos, perdón, el valor del límite, determinamos el valor del límite cuando x tiende a y nos da un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito, es lo que llamamos nosotros indeterminaciones. ¿Cómo procedemos? Si la función no es factorizable, entonces la regla del L'Hôpital establece que este límite es igual al límite cuando x tiende también a, pero ¿de quién? De las funciones, de la derivada de las funciones, ¿de quién? De f' de x sobre f' de x. Repito, la regla del L'Hôpital establece que el límite cuando x tiende a cualquier valor a de f de x sobre g de x, siendo f y g diferenciables y g diferente de 0, o es igual al límite cuando x tiende a de quién, de la derivada de f sobre la derivada de g. ¿Me explico? Vamos a tomar un eje, vamos a ejemplificar esta situación. Tenemos por ejemplo límite cuando x tiende a 1 de logaritmo natural de x sobre x menos 1. Si tú evalúas el límite, vamos a obtener una indeterminación. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1, ¿cuánto me da? 0. Listo, o sea, voy a reemplazar x por 1, el logaritmo de 1 me da 0 y x menos 1 da 0, entonces encuentro una determinación de 0 sobre 0. De la regla del L'Hôpital establece que yo puedo hallar el límite derivando esas funciones independientemente. Entonces quiere decir que esto es igual al límite cuando x tiende a 1, o ¿de quién? De la derivada, ¿de quién? Del logaritmo natural de x con respecto a x sobre la derivada, ¿de quién? De x menos 1 con respecto a x. En otras palabras, reitero, ojo, si usted tiene un límite que le da indeterminado, usted puede determinar el valor del límite derivando la función del numerador y derivando la función del denominador, siempre y cuando sean diferenciables esas funciones. Continuemos, según este caso, entonces ¿a qué sería igual al límite? Entonces sería igual al límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de x? La derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, sobre, ¿cuál es la derivada de x menos 1? Pues, entonces me queda la derivada de x, 1, ¿cierto? Menos 0, ¿qué me da? 1. Aplico la ley de la oreja, como si tuviera 1 acá, entonces obtengo que es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 1, de 1 sobre x. Y evaluamos el límite, ¿qué me queda? 1 sobre 1 igual a 1. Tenía que de una indeterminación se pudo obtener el valor del límite, ¿cómo? Derivando las funciones independientemente, aplicando la regla del L'Hôpital. ¿Me hice entender, mis queridos educandos? Sí. Muy bien, ahora vamos a ver entonces otra aplicación de la regla del L'Hôpital para determinar límites. Primero, recordemos, eso lo aplicamos solo para hallar límites. ¿Listo?
Pero ¿qué pasa? Lo aplicamos es cuando el límite me da un límite indeterminado. Por ejemplo, en este caso, si nosotros evaluamos el límite en el numerador, me va a quedar infinito. Era la x que me queda. Infinito por la gráfica más infinito sobre x al cuadrado cuando x tiende a infinito, que me da también infinito sobre infinito. ¿Cómo determino yo el límite de esta función sabiendo pues que no se puede factorizar? Entonces aplico la regla del L'Hôpital. Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tienda a infinito, ¿de quién? De la derivada de e a la x con respecto a x sobre la derivada de x al cuadrado con respecto a x. ¿Ve bien? Ahora, derivemos. ¿Cómo me quedaría la derivada de e a la x? Entonces la derivada de e a la x es igual al límite cuando x tiende a infinito de e a la x sobre, ¿cuál es la derivada de? De 2x. ¿Ok? ¿Cierto? La derivada de x al cuadrado, ¿qué me da? 2x. Si nosotros volvemos a evaluar el límite, vamos a encontrar que arriba me sigue dando infinito y abajo también me va a dar infinito. Entonces, ¿qué pasa? Mira, volvemos a encontrar la misma indeterminación. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicar la regla del L'Hôpital hasta que se desaparezca esa indeterminación. ¿Me explico? Entonces, eso va a ser igual a también, como ya tengo una función cualquiera, a esa yo le puedo aplicar el L'Hôpital, ¿o no? Sí. Ok, entonces le aplicamos a esa otra vez el L'Hôpital. ¿Cómo es? Entonces es igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿de quién? De la derivada de e a la x con respecto a x. Sobre la derivada de 2x con respecto a x. Ok, entonces esto me quedaría igual al límite cuando x tiende a quién? A infinito. ¿De quién? ¿Cuál es la derivada de e a la x con respecto a x? E a la x. Muy bien. Sobre, ¿cuál es la derivada de 2x? 2. Entonces acá si puedo evaluar el límite. Si yo evalué el límite, ¿ya qué me va a dar? Arriba me va a dar ¿qué? E a la x. El límite de e a la x con x es infinito, ¿qué me va a dar? Infinito. Infinito sobre 2, ¿qué me va a dar? Infinito. Recuerden que la indeterminación se encuentra cuando el denominador me da 0, me da infinito. ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí.